Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, hoy tenemos un tema de salud de su interés y, si tienen alguna consulta, podrán hacerla a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18, y también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VidaMejorTV. Hoy, en compañía de nuestro especialista invitado, vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica, que es esta intervención quirúrgica destinada para el tratamiento de aquellas personas que tienen una obesidad que ya sobrepasa aquellas situaciones que son capaces de ser tratadas desde el punto de vista clínico y con dieta. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Cirugía bariátrica y metabólica, una herramienta que se utiliza como tratamiento para la obesidad severa o mórbida. Son procedimientos quirúrgicos que sirven para manejar los desórdenes de alimentación excesivas y no están exentos de complicaciones a corto ni a mediano plazo. Esta cirugía aproxima al paciente a su peso ideal, mejora y hasta puede lograr la remisión de las enfermedades asociadas a la obesidad. Con la cirugía se persiguen dos objetivos. El primero, la pérdida de peso. Y el segundo, la mejora de los problemas de salud relacionados con la obesidad. A su vez, la cirugía metabólica es la aplicación de técnicas quirúrgicas utilizadas en cirugía bariátrica o cirugía de obesidad a pacientes con obesidad leve e índice de masa corporal, de 30 a 35 y obesidad severa, de 35 a 40, que padecen diabetes tipo 2, que no logran alcanzar los niveles deseados de glucemia, a pesar de un correcto tratamiento médico. ¿En quién está indicado ese tipo de procedimiento? La cirugía metabólica, como dijimos anteriormente, está indicada en pacientes con obesidad severa que tienen asociado diabetes tipo 2, mayores de 18 años y menores de 65 años. Historia de diabetes tipo 2 que no puede ser controlada efectivamente con el tratamiento médico intensivo. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como se los había ofrecido, hoy voy a presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Oliver Toala. Él es un médico graduado de la Universidad de Guayaquil con un título de especialista en cirugía general obtenido en la Universidad Espíritu Santo y además tiene una especialidad en cirugía laparoscópica avanzada obtenida en Corrientes, Argentina. Actualmente es docente de la Universidad de Guayaquil y cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital del Norte IES de Los Ceibos, así mismo como en el Omni Hospital. Doctor Oliver Toala, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días. De antemano, feliz de estar aquí compartiendo este tema con ustedes y todos los televidentes. Perfecto, bien. Ok, Oliver, entonces, ¿qué te parece si pues, el día de hoy que vamos a hablar sobre cirugía bariátrica empezamos por definir qué es esto de cirugía bariátrica? ¿Qué quiere decir esta palabra que muchas veces resulta ser escuchada con frecuencia pero que no sabemos qué significa? Empecemos por ahí. ¿Qué quiere decir cirugía bariátrica? El término bariátrico significa tratamiento para la obesidad, ¿no? Okay. Viene de dos palabras griegas, uh-huh. Bara, que significa peso excesivo, uh-huh. y átrica, que se refiere al tratamiento. Entonces, es okay. El tratamiento que se oferta a los pacientes con obesidad. Perfecto. Entonces, ahora, este tratamiento que, como bien lo dices, es específicamente para las personas obesas, ¿sí? ¿Está indicado en todas las personas obesas o no? Ya, todo paciente que esté interesado en realizarse un procedimiento bariátrico, primero debió haber recibido un tratamiento no quirúrgico. Este okay. paciente debió haber intentado bajar de peso con dieta, ejercicio,
Y bueno, dentro de la cirugía bariátrica también se incluye la cirugía metabólica, okay, que se refiere a un procedimiento quirúrgico que trata de regular un trastorno metabólico, sobre todo la diabetes y los trastornos relacionados a la diabetes, ¿no? Trastornos de lípidos o prediabetes, la resistencia a insulina, ¿no? Uh-huh. Que también es un problema asociado a la obesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos pacientes debieron haber intentado tratar su enfermedad, obesidad y diabetes con tratamiento médico, ¿no? Dieta, ejercicio, si son diabéticos, seguimiento por un especialista en medicina interna o endocrinólogo, uh-huh, que haya tratado de regular estas condiciones patológicas. Uh-huh. Si esto ha fracasado, es una muy buena opción realizar este tipo de procedimientos. Correcto. Ahora, ese tema del fracaso, ¿no? Tú dices bien, tienen que haber intentado los otros medios para, pues, regular su peso y sus problemas metabólicos. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que estar intentando, ya, bajar de peso o controlar su diabetes y demás para poder decir ya no da más, no funciona esto, pues, y opto por una cirugía bariátrica? Bueno, esta cirugía también va direccionada no solo para que el paciente deje de ser obeso, uh-huh, y para que deje de ser diabético o tener una remisión de su diabetes, ¿no? Uh-huh. Es la intención de que este paciente evite todas las complicaciones relacionadas a la obesidad. Es decir, okay, que el paciente obeso y diabético solucione su problema y no sufra de infartos al corazón, no sufra de enfermedades cerebrovasculares, derrames cerebrales, de problemas renales y necesidad de diálisis para poder vivir, o que quede ciego o que quede con amputaciones. Entonces, es verdad que... Incluso el cáncer, como mencionaba. Por supuesto, claro. La obesidad ahorita está directamente relacionada con gran cantidad de patologías oncológicas, ¿no? Que lamentablemente es muy frecuente diagnosticarlos en el ejercicio profesional. Uh-huh. Cáncer está más cerca de lo que uno se lo imagina, ¿no? Uh-huh. Y la obesidad es una condición, una patología que predispone al cáncer. Okay. Entonces, estos pacientes, la intención de esta cirugía es evitar todas estas complicaciones. Entonces, es prudente un paciente haberlo intentado un año. Uh-huh. Y si definitivamente está muy obeso, ya tiene un grado de obesidad grado 2 con comorbilidades como diabetes, o definitivamente es un obeso grado 3, un año es más que suficiente prudente para haber intentado bajar de peso. Y si no, lamentablemente es increíble que hayamos tenido la necesidad de llegar a este punto en que tenemos que tratar la obesidad y la diabetes con una cirugía. Uh-huh. Puede resultar muy cruento, uh-huh, pero es la verdad, esta cirugía soluciona este tipo de problemas, ¿no? Es decir, estamos hablando efectivamente de una medida extrema en el sentido de que, pues, se supone que todos deberíamos de optar por una mejor hábitos, digamos, en la alimentación y en nuestra actividad física para evitar, pues, llegar a una situación de sobrepeso extremo, obesidad, que si no es tratada a tiempo, como tú bien dices, puede desencadenar una serie de complicaciones, ¿ya? A nivel metabólico, cardíaco, neurológico, incluso puede producirse el cáncer. Y pues bueno, frente a una situación de esa naturaleza en donde ya has intentado tratamientos dietéticos, cambios de hábitos de vida y demás, y frente a la inminente aparición de este tipo de complicaciones, pues salta esta alternativa que en la actualidad se puede dar, que es la cirugía bariátrica, como bien lo has explicado. Ahora, coméntanos un poquito qué es esto de la obesidad mórbida. A veces se dice, es que eso es solo para la obesidad mórbida. ¿A qué se refieren cuando se habla de ese término obesidad mórbida? Bueno, existe una medición nutricional, uh-huh, que se llama el índice de masa corporal, ¿no? Uh-huh. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla. Uh-huh. Se lo calcula con una fórmula, ¿no? Uh-huh. Lo normal es que una persona tenga un índice de masa corporal de 20 a 25. Uh-huh. Cuando un paciente tiene un índice de masa corporal de 20, mayor a 25 hasta menos de 30, este paciente tiene sobrepeso. Okay. Cuando tiene un índice de masa corporal de más de 30 y menos de 35, es obeso grado 1. Okay.
Cuando el índice de masa corporal es de mayor a 35 y menor de 40, es obeso grado 2. Uh-huh. Y los pacientes que son catalogados con índice de masa corporal mayor a 40, esos pacientes son obesos grado 3 y son considerados obesos mórbidos, ¿no? Yeah. A mayor nivel de obesidad, mayor riesgo de complicaciones de todo lo que hemos hablado y que todo lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Enfermedades cardíacas, vasculares, uh-huh, etcétera, ¿no? Y supongo que es más difícil también regresar a un peso normal. Claro, definitivamente el paciente con obesidad mayor, obesidad grado 3, es más difícil que el paciente regrese a su peso ideal, ¿no? Correcto. Y esto, ninguna persona sube, llega a una obesidad extrema, una obesidad grado 3, uh-huh, en pocos años. Esto es algo que sucede en muchos años, en décadas, y el paciente debe intentar bajar de peso. Y lamentablemente el que más necesita este tipo de cirugías son los pacientes con obesidad grado 3, okay, o los obesos grado 2, uh-huh, con comorbilidades como hipertensión, yeah, diabetes, con la intención de solucionar su problema y llegar a su peso ideal y evitar todas las complicaciones relacionadas a la obesidad y a la diabetes. Ahora, sin entrar en detalles de la parte técnica que vamos a comentar un poquito más adelante, cuéntanos un poquito en qué consiste, ¿sí?, la cirugía bariátrica y qué tasa de éxito tiene. Ya. Bueno, la cirugía bariátrica tiene tres componentes. Uh-huh. Un componente restrictivo, yeah, que es decir que nosotros realizamos un procedimiento quirúrgico alterando la parte del aparato digestivo para que esta persona ingiera sus alimentos en menor cantidad. Okay. ¿Ya? Y un componente malabsortivo, uh-huh, en donde nuestra cirugía hace que una gran parte del aparato digestivo, sobre todo el intestino delgado, uh-huh, no absorba los alimentos. Okay. Y una tercera parte es que al realizar este tipo de cambios se produce un cambio hormonal en el cuerpo, uh-huh, para tratar de cambiar todas estas condiciones metabólicas, es decir, para regular la glucosa, para regular la, uh-huh, la diabetes, uh-huh, para que esta persona baje su glucosa, no necesite tratamiento médico, ni insulina, ni pastillas, baje el colesterol y los triglicéridos. Okay. Hay varios tipos de cirugías, uh-huh, bariátricas, metabólicas, uh-huh, y cada una puede ser restrictiva, cada una puede ser restrictiva o malabsortiva, pero la intención es que esta cirugía siempre tenga un componente metabólico. Ok. Pero regresando a mi pregunta, ¿y realmente tiene un buen éxito este tipo de cirugías para aquellas personas donde está indicado? Ahora, antes de que tú me contestes, me están diciendo que tenemos que hacer una pequeña pausa. Listo. Así que, ¿qué te parece si al regresar me comentas cuál es el éxito de este tipo de intervención quirúrgica? Así que, amigas, amigos, no se vayan. Luego de esta pausa regresamos con más de su programa Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la cirugía bariátrica en compañía del doctor Oliver Toala, especialista en cirugía general y laparoscópica. Pues bueno, en el bloque anterior habíamos hablado un poquito sobre de qué se trata esta cirugía y en quiénes está indicado, y es específicamente aquellas personas que tienen un problema de obesidad importante y que no pueden, responder a el tratamiento dietético, cambios de hábitos y demás, y que además muchas veces tienen otras condiciones asociadas como la diabetes. Pues en este caso, esta intervención quirúrgica es una alternativa para el tratamiento de su problema, y pues habíamos dejado en el tapete al finalizar el bloque anterior esta pregunta que le hice, doctor, de en qué medida es efectiva esta cirugía para el tratamiento real de la obesidad y, por ejemplo, condiciones como la diabetes.
Más del 90% de los pacientes uh-huh. solucionan su obesidad y solucionan también su condición o su trastorno metabólico como la diabetes o prediabetes o trastorno de colesterol, uh-huh. triglicéridos, inclusive muchos pacientes que son hipertensos, el hecho que bajen de peso, los pacientes completamente suspenden los antihipertensivos, ¿no? Ok. Pero hay que aclarar que un paciente que esté interesado en un procedimiento bariátrico, uh-huh. él no puede pensar y esperanzar a que su problema lo va a solucionar 100% la cirugía. Correcto. El paciente, antes de operarse, debe ser evaluado por un nutricionista, tiene que estar también evaluado por un médico internista, un endocrinólogo, y esta es una enfermedad que no solo la trata el cirujano bariátrico, uh-huh. es una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, okay. entre los cuales está el nutricionista, muy uh-huh. importante. Y antes de operarse el paciente, para llegar a un éxito, uh-huh. debe estar entrando en un cambio de su hábito de vida antes de operarse. Okay. Y luego de operarse, el paciente va a seguir con la intención de nutrirse adecuadamente, de saber alimentarse bien y de hacer actividad física. Porque el paciente que fracasa en este tipo de cirugías es el mal paciente que antes de la cirugía come mal, vive mal y después de la cirugía, es verdad, la cirugía lo va a llevar a que pierda peso porque mecánicamente y funcionalmente no va a poder comer como antes. Uh-huh. Pero el paciente que mantiene su pérdida de peso es el paciente que también hizo un cambio en su hábito de alimentación y de estilo de vida. El paciente que no lo hace es un mal paciente y téngalo claro que va a fracasar en su finalidad, que es uh-huh. tener saludablemente un peso adecuado. Perfecto, me parece sumamente importante lo que acabas de comentar, Oliver, porque, pues bueno, muchas veces se piensa que el manejo o el tratamiento de cualquier condición depende, por ejemplo, de un fármaco o de una cirugía y ya está. Siempre hemos insistido en este programa en vivir mejor, de ahí el nombre del mismo, ¿verdad? Y eso implica pues cambios de hábitos hacia hábitos saludables, estilo de vida saludable, pues, y todo esto pues es algo que previamente tiene que haberse modificado antes de la intervención quirúrgica. ¿Para qué? Para que una vez pues que esta persona sea sometida a este tratamiento, que es un poco cruento, un poco bastante invasivo, ya pues tenga el éxito que corresponde, dado que pues la cirugía es solo parte del éxito, lo demás dependerá específicamente de los hábitos de las personas y que tenga un estilo de vida lo más saludable posible. Ahora, Oliver, ¿qué te parece si leemos ahora una serie de enunciados que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para determinar si se tratan de mitos o verdades? De acuerdo. Vamos a leer el primero. Dice, cualquier persona con sobrepeso se puede someter a una cirugía bariátrica. Esta es una cuestión bastante importante. ¿Cualquier persona puede ser sometida a una cirugía bariátrica o debe de tener algunas indicaciones concretas, específicas para la indicación de este tratamiento? Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, es decir, la persona que tiene un índice de masa corporal de 25 a 30, hacerle un procedimiento bariátrico uh-huh. como una manga o un bypass es demasiado exagerado. Okay. Ese paciente, si no ha bajado de peso con la terapéutica habitual, lo más prudente es colocar un balón gástrico, que es uh-huh. un procedimiento endoscópico, no quirúrgico, irreversible. Okay. Si un paciente tiene obesidad grado 1, que es el obeso de 30 a 35, este paciente también no es recomendable hacerle un procedimiento bariátrico, a menos que tenga una condición que lo justifique como ser un diabético. Okay. Si actualmente, esta cirugía al principio se operaban muy obesos. La evidencia actual nos permite ahora operar no tan obesos y con buenos resultados. Uh-huh. Pero igual, a mi comentario personal, un obeso grado 1 sin comorbilidades debe colocarse máximo un balón gástrico, ¿no? Para evitar uh-huh. que pueda ingerir tanto. Y un obeso grado 1, hacerle un bypass, no, me parece demasiado exagerado. Las indicaciones son los pacientes grandes obesos, obesos grado 3 o los obesos grado 2 con comorbilidades como diabetes. Ok, sí. Perfecto. Ahora vamos a leer nuestro siguiente mito. Dice, si soy muy ansioso con la comida, esa ansiedad desaparecerá apenas esté operado.
Me imagino que al referirse a ansioso, me refiero a esta, nos referimos a esta avidez que hay por la comida, que no se siente satisfecho cuando come. ¿Eso se va a modificar en el momento que una persona sea sometida a esta intervención? Bueno, la sensación de hambre del paciente obeso, y bueno, de las personas también que no son obesas, está regulada por una hormona que es producida por el estómago que se llama grelina. Uh-huh. Esta hormona se libera del estómago cuando el estómago está vacío. Y si un paciente es obeso y por lo general el estómago crece por el grado de obesidad del paciente, entonces produce más hormona grelina y esto se crea una especie de círculo vicioso: más hambre, mayor ingesta de alimentos y mayor obesidad. Okay. Cuando uno realiza la manga gástrica, que es retirar el 70 o 80% del estómago, okay, se va a producir una menor disminución de esta hormona. Entonces, estos pacientes luego de la cirugía van a tener menor apetito. No van a comer, no solo porque no pueden comer tanto, sino también porque fisiológicamente esta hormona no se va a producir, van a tener menor apetito. Igual hay que tener también claro una cosa muy importante en estos pacientes antes de operarse, es que tiene que evaluarse la parte psicológica o psiquiátrica. Uh-huh. Porque si esta persona tiene un trastorno de ansiedad o de depresión, el cual lo maneja o lo controla con la hiperingesta de alimentos, uh-huh, uno le quita lo que le da tranquilidad y felicidad o alegría, y uh-huh, este paciente va a tener un trastorno psiquiátrico o psicológico después de la cirugía. Okay. Entonces, por eso también es importante, según el caso, dentro del protocolo de evaluación prequirúrgica, una evaluación psicológica o psiquiátrica. Correcto. Antes de poderlo operar. Eso es lo que mencionabas del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Eso es, uh-huh, el éxito de la cirugía es la evaluación prequirúrgica. Antes de operarse hay muchas cosas y pasos que seguir para llegar a una cirugía, y sobre todo una cirugía exitosa y con bajo o ningún riesgo de complicaciones. Perfecto, muy bien. Vamos a leer nuestro siguiente mito. En las personas menores de 35 años, los tejidos le permiten al cuerpo adaptarse rápidamente al cambio de peso. Yo imagino que este enunciado lo que nos está tratando de decir es, pues bueno, en el momento que tú has llegado a cierto grado de obesidad, pues obviamente tienes una gran cantidad de piel en exceso, y si bajas rápidamente de peso, esa piel queda redundante, ¿verdad? Queda, digamos, colgando, como dice mucha gente. Entonces, ¿esto es evitable, inevitable? Cuéntanos un poquito tu experiencia en ese sentido. Cuando una persona tiene un grado de obesidad, uh-huh, mientras mayor el grado de obesidad, y si el paciente pierde su peso, sea con cirugía bariátrica o con el tratamiento habitual, le va a pasar lo mismo. Uh-huh. O sea, si el paciente le cuelga la piel porque ha perdido mucho peso, no es por la cirugía bariátrica, es porque, okay, su piel se ha expandido por la gran cantidad de grasa que ha acumulado. Uh-huh. Entonces, al perder la grasa, van a caer colgajos. Y, okay, esto no lo va a producir la cirugía bariátrica. Uh-huh. Esto lo va a producir la pérdida de peso, la cual se puede producir también, uh-huh, si el paciente pierde peso sin cirugía bariátrica. Uh-huh. Uh-huh. Por eso que hay muchos pacientes, mientras más obeso el paciente, mayor riesgo de que se formen estos colgajos, que, uh-huh, caiga la piel. Y también, mientras mayor tiempo ha sido obeso el paciente. Correcto. Mayor grado de obesidad, mayor tiempo de evolución de la obesidad, mayor riesgo de que se formen estos colgajos. Okay. Y bueno, muchos pacientes luego de cirugía bariátrica son evaluados también por cirugía plástica y reconstructiva, uh-huh, para la extracción de estos colgajos. Para retirar el exceso de piel, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces queda claro que pues la cirugía bariátrica no es que provoca esto, sino, no, que eso ya fue provocado previamente por el aumento de peso. Correcto. Eso hizo que la piel se estirara de esa manera excesiva, pues, y obviamente pues en el momento que regresa todo a un peso normal, la piel queda en exceso, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo que posteriormente podría ser retirado mediante otro acto quirúrgico que ya le correspondería a la cirugía plástica, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Correcto. Muy bien, vamos a leer el siguiente mito. Después de operado, solo podré comer alimentos molidos. Esto es una creencia muy frecuente en este sentido, ¿no? Porque, bueno, tú al mencionar esto de que estás retirando gran parte del estómago o un segmento del el intestino y demás, pues la gente a lo mejor piensa que el retirar esto, pues que efectivamente es un acto un poco cruento,
va a afectar la forma en la que tienen que ellos ingerir los alimentos. ¿Eso es cierto o no? No es cierto. Uh-huh. La finalidad del paciente es que luego de superado la recuperación en su totalidad, el paciente va a poder comer de todo. Yeah. Va a comer proteína, pollo, pescado, carne, va a poder comer carbohidratos y todos los alimentos. Uh-huh. Sino que la manera de alimentarse en cantidades va a ser completamente menor. Okay. Igual el paciente tiene que entender que antes de operarse, una semana, 10 días antes, la dieta va a ser completamente líquida. Luego de la cirugía también va a ser líquida durante 10 días. Uh-huh. Luego una semana, 10 días más, va a ser blanda. Y luego a la cuarta semana va a poder ingerir sólidos normalmente. Es la recomendación y el plan nutricional que se da al paciente antes y después de la cirugía. Okay. Y el paciente se opera y el día siguiente el paciente está tomando líquidos. No es que va a pasar sin comer. Yeah. El paciente se opera y el día siguiente está tomando líquidos y se va a su casa tomando líquidos. Okay. Sí. Es decir, entonces estamos diciendo que este tema de la textura de los alimentos, es verdad que en el proceso de recuperación puede ser que inicialmente sea líquido, luego blando, hasta llegar nuevamente a la parte sólida. Correcto. Pero esto responde a solo el proceso de recuperación inmediata luego de la cirugía. Correcto. Ya después de eso, pues va a poder comer con normalidad, de la forma que lo ha hecho siempre. Claro. Muy bien. Bien, Oliver, me están indicando que tenemos que hacer una pausa, así que, amigas, no se vayan. Regresen que estamos atendiendo sus consultas a través del 042-22-1618. Así que, si tiene alguna inquietud, nos puede llamar al regresar de este pequeño corte. Enseguida volvemos. Amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre la cirugía bariátrica, que es la intervención quirúrgica para el tratamiento de aquellas personas que tienen obesidad importante, que no ha podido ceder frente al tratamiento dietético y también pues los cambios de hábito. También hemos dicho que esta condición está, mejor dicho, este tratamiento podría estar indicado en aquellas personas con ciertas condiciones asociadas a la obesidad, como por ejemplo la diabetes. Y todo esto pues lo hemos tratado en compañía del doctor Oliver Toala, que es especialista en cirugía general y laparoscópica. Bien, Oliver, ¿qué te parece si en este bloque pues nos hablas un poquito ahora de en qué consiste la cirugía ya, pero un poco más técnicamente hablando? Es decir, has hablado un poco de una manga, has hablado de un balón, has hablado de una resección de una parte del intestino. Cuéntanos un poquito en qué situaciones está indicada la una y la otra y, por supuesto, pues si esto tiene alguna repercusión también, porque me imagino que el hecho de retirar un segmento importante del tubo digestivo pues también tiene ciertos efectos secundarios que aquellos amigos que televidentes que optan por esta intervención pues tienen que conocer. De acuerdo. Uh-huh. Bueno, existen procedimientos restrictivos y procedimientos mixtos que son restrictivos y malabsortivos. Okay. El procedimiento restrictivo que se realiza actualmente y le recomiendan la evidencia científica, el menos cruento es la colocación de un balón gástrico, ¿no? El balón gástrico se coloca por vía endoscópica, con la intención de ocupar espacio en el estómago, y el paciente come poco, se sacia rápido y con esta intención baja de peso, ¿no? Esto es un procedimiento reversible. Uh-huh. El balón gástrico se coloca durante 6 meses y por lo general se indica en pacientes con sobrepeso o obesidad grado 1. Okay. También cuando hay un paciente gran obeso,
que tiene una condición en donde su peso lo contraindica en ese momento para una cirugía bariátrica, se coloca momentáneamente un balón gástrico para que este paciente baje de peso, baje una considerable cantidad de su porcentaje de peso excesivo, y luego se lo planifica para un procedimiento bariátrico definitivo, bypass o manga gástrica. Otro procedimiento restrictivo es la manga gástrica, que consiste en resecar el 70 o el 80% del estómago y dejar al estómago, que normalmente es como una bolsa, dejarlo tubular. ¿Sí? Entonces, esto va a hacer que el paciente coma poco y va a disminuir la producción de la hormona del apetito, que es la grelina, ¿no? Entonces, el paciente va a comer poco porque no puede mecánicamente comer más y el apetito va a estar muy controlado. Esto va a hacer que el paciente baje de peso y pueda controlar también condiciones como prediabetes o diabetes de poco tiempo de evolución. Correcto. Ahí quiero hacer una pausa solo para diferenciar el balón gástrico de esta otra resección del estómago que se llama la manga gástrica. Perfecto. Entonces, el balón es un procedimiento reversible. Reversible. Implica literalmente meter un globo, digámoslo así, dentro del estómago. Exactamente. Para que ocupe espacio y dé la sensación de que está lleno el estómago y de saciedad. Perfecto. Sí. Entonces, eso está indicado en aquellas personas con sobrepeso obesos grado 1. O en aquellas personas que no pueden ya someterse a la intervención, digamos, por su estado de salud. Perfecto. Eso es reversible y, por lo tanto, pues, ¿efectos secundarios que pueda tener este? Ya, por ejemplo, el balón gástrico, el paciente puede tener vómitos o dolor después de colocar el balón, ¿no? Okay. Eso suele ser momentáneo, se mandan medicamentos para evitar los vómitos. La dieta, sí, igual el paciente debe primero líquidos y luego puede ingerir sólidos, ¿no? Eso. Sí. Entonces, y por supuesto, pues, es obvio que no vas a poder comer de la misma forma que lo estabas haciendo que antes. No puede comer el paciente. Tienes que reducir la cantidad, las porciones. Muy bien. Eso es en el balón. ¿Y en la manga gástrica hay algún efecto secundario de...? Bueno, la manga gástrica tiene un riesgo de producir reflujo gastroesofágico. Ok. Por lo general, el paciente que se hace manga debe ser un paciente que no tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si yo tengo un paciente obeso, grado 2, y tiene reflujo gastroesofágico considerable, discapacitante, que depende mucho de medicamentos o ya tiene el diagnóstico de una hernia del hiato con enfermedad por reflujo gastroesofágico, este paciente no se puede hacer una manga porque le vamos a producir más reflujo. Ok. Entonces, estos pacientes irían a bypass. Los pacientes con una manga gástrica, si comen más de lo que la capacidad los permite, van a vomitar. Ok. Sí. Bueno, y los riesgos de toda cirugía, ¿no? Puede haber complicaciones de sangrado. Igual uno, como cirujano, uno realiza toda la parte técnica para evitar el sangrado del sitio de la sutura. También los pacientes que sufren de obesidad y se someten a una cirugía, sea cual sea, ¿no? En este caso, una cirugía bariátrica o cualquier otra cirugía, tienen un riesgo de una enfermedad tromboembólica, ¿no? Okay. Nosotros también como cirujanos tomamos medidas para evitar tromboembolismos pulmonares, ¿no? Utilizamos medias neumáticas para la cirugía, enoxiparina, que es un anticoagulante para evitar que se formen trombos. Y la intención es que este paciente vaya correctamente estudiado para que no aparezca ninguna condición aguda cardiorrespiratoria. Correcto. Porque si tiene una enfermedad cardíaca, una arritmia o una enfermedad respiratoria grave, este paciente tiene que ser manejado clínicamente para evitar que aparezca una complicación y poder prepararlo para una cirugía. Perfecto. Entonces, hemos tratado el balón y la manga gástrica. Correcto. Hay más técnicas, pero ¿qué te parece si antes de que nos las sigas comentando, pues vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado el equipo de producción? ¿En qué consiste la cirugía metabólica? La principal técnica quirúrgica que se realiza para este tipo de pacientes es el bypass gástrico por videolaringoscopía. Esta es una forma de acceso o cavidad abdominal que se permite mediante la realización de pequeñas incisiones en la piel para poder realizar la cirugía. El beneficio de esta vía de acceso es menor dolor y rápida recuperación del posoperatorio si la comparamos con la cirugía abierta o de grandes incisiones.
El bypass gástrico consiste en la modificación de anatomía del aparato digestivo, creando un pequeño estómago, lo que producirá la restricción en el volumen de alimento. Es decir, las porciones de alimentos necesarias para sentir saciedad serán mucho menores a las originales y se saltea mediante un bypass de intenso a las primeras porciones del intestino delgado, sitio donde se absorben la mayor cantidad de grasas que digerimos. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía metabólica? Los resultados luego de la cirugía demuestran disminución hasta incluso ausencia de la necesidad de medicación para la diabetes, dependiendo de esto de cada caso en particular. Se reducen los riesgos cardiovasculares, valores de lípidos de sangre y necesidad de medicación antihipertensiva. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre la cirugía bariátrica. Y pues bueno, luego de ver esta nota que nos tenía preparada producción en relación en qué consiste esta intervención quirúrgica, pues le pregunto a Oliver, hemos hablado ya sobre el balón y la manga. ¿Nos falta qué cosa? Bypass gástrico. El bypass gástrico, sí. Ok. Entonces, ¿en qué consiste el bypass? Ya, el bypass gástrico consiste en el estómago, convertir el estómago en un reservorio pequeño. Okay. Y desfuncionalizar una gran parte del estómago. Sí, o sea, no se saca estómago, no se saca intestino. Uh-huh. Solo se hace un reservorio pequeño del estómago y la gran parte del estómago queda desfuncionalizado. Okay. Y luego se bypassea el intestino. Es uh-huh. decir, se sutura una porción del intestino al nuevo reservorio gástrico uh-huh. y al bypassar el trayecto de los alimentos, una gran parte de los alimentos no van a pasar por el intestino delgado, uh-huh. no se van a mezclar con la secreción biliar o pancreática que facilita la absorción de los alimentos, uh-huh. con lo que se produce un efecto de mala absorción. Okay. El hecho que una gran parte del intestino delgado uh-huh. quede desfuncionalizado uh-huh. y no pasen alimentos, va a hacer que el intestino delgado produzca hormonas. Uh-huh. Por eso que también esta cirugía es metabólica. Metabólica, ok. Produce un conjunto de hormonas llamadas secretinas que actúan sobre el páncreas para que el páncreas produzca mayor insulina y para que las células de manera periférica disminuya se pierda esta resistencia a la insulina. Uh-huh. Sí. Que es característica de los diabéticos. Exactamente, exactamente uh-huh. de los diabéticos. Por eso el bypass va dirigido sobre todo a los pacientes obesos con diabetes o con obesidades extremas. Correcto. Sí. Ahora, como tú bien dices, existe un proceso malabsortivo, es decir, sí. no se absorben apropiadamente los nutrientes, pero eso al mismo tiempo que te ayuda a recuperar el peso normal, pues me imagino que también produce ciertos problemas en el sentido de deficiencias en algunos nutrientes. Ya, yeah. El paciente que está interesado en este tipo de procedimientos uh-huh. o que lo necesita desde el punto de vista médico, tiene que tener claro que luego de la cirugía, el paciente nunca va a abandonar uh-huh. al cirujano que lo vio o va a abandonar a la evaluación periódica de un nutricionista. Ok. La cirugía de bypass gástrico, que es restrictiva y malabsortiva, uh-huh. predispone no a corto plazo, sino a mediano o largo plazo uh-huh. a trastornos nutricionales. Okay. Va a haber menor absorción de calcio, menor absorción de hierro, menor absorción de vitaminas en general, lo que al paciente lo puede llevar cuando el paciente es muy descuidado a una malnutrición. Okay. Ya, esta necesidad de un manejo periódico por un médico nutricionista y por el cirujano que lo operó, es más fácil de llevar uh-huh. que la obesidad y la diabetes. Ok. Sí, eso hay que tenerlo claro. La manga gástrica, que uh-huh. también es una cirugía bariátrica restrictiva, no malabsortiva, corre menos riesgos de problemas nutricionales. Ok. Entonces el paciente también tiene que tener eso. Porque también si un paciente tiene una obesidad extrema, puede decir, doctor, yo no quiero tener estos riesgos nutricionales uh-huh. y prefiero hacerme una manga gástrica, que yo sé que con eso voy a poder bajar el peso. Entonces eso también hay que
comentarle las opciones al paciente para en conjunto tomar la mejor decisión. Correcto. Ahora, yo tengo una inquietud en relación al tema de la manga gástrica. Si bien es cierto, pues se elimina en el caso de la manga gástrica un segmento importante del estómago, ¿es posible que el estómago con el tiempo vuelva a recuperar su tamaño o se vuelva a inflar de tal manera que pierda un poco el efecto de la cirugía? Sí existe un porcentaje en que el estómago puede sobreextenderse, pero jamás va a llegar a lo que era antes. Okay. Esta cirugía también puede fracasar, ¿no? Fracasa por dos motivos. Cuando la técnica no es adecuada, en vez de sacar el 70 o 80% del estómago, sacamos solo el 50 o el 40%, el paciente va a perder peso, pero va a fracasar y va a reganar lo poco perdido, más aún si no se adhiere al tratamiento médico, dietético, que lo necesita. Pero si llega a sobreextenderse el estómago, la única manera de que vuelva a subir de peso es que coma demasiadas calorías. Okay. El paciente va a comer en pocas cantidades, pero si toda la tarde está comiendo dulce, tomando bebidas azucaradas, este paciente perdió peso, pero luego va a subirlo. Correcto. Es poco probable que llegue a un gran peso, pero esta condición de una mala dieta puede hacer que fracasen los excelentes resultados que estaban planificados. Comprendido. Bien, Oliver, tenemos que hacer una pequeña pausa, así que, amigas, amigos, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Oliver Tuala, especialista en cirugía general y laparoscópica, hablando sobre la cirugía bariátrica, que ha quedado claro que está indicada en aquellas personas que tienen una obesidad importante y que muchas veces esta obesidad está acompañada de otros problemas metabólicos, como por ejemplo la diabetes. Y en los bloques anteriores, pues, nuestro querido amigo Oliver nos ha explicado, pues, que la cirugía bariátrica en realidad tiene varias técnicas. Una es el balón, ¿sí? Un balón que se coloca dentro del estómago para que este ocupe espacio y de esa forma se restringe un poco la alimentación, dado pues que al ocupar este balón espacio en el estómago, este va a saciar rápidamente a la persona que lo tiene en el momento que ingiere alimentos, pues ese es un procedimiento que es reversible. Y luego pues nos ha hablado de la manga gástrica y del bypass. En el primer caso, la manga gástrica implica pues hacer una sección, cortar un segmento del estómago importante, dejándolo ya no como una bolsa, sino como una estructura tubular, lo cual hace que pues al estar reducido en tamaño también provoque que cada vez que estas personas sometidas a esta intervención pues se sientan una saciedad rápida y pues obviamente pues la cantidad de alimentos pues que va a ingerir se va a reducir de manera importante, lo cual va a llevar a la disminución de peso. Y por último pues nos habló de el bypass, que implica ya no solamente una sección del estómago, sino también pues acortar el intestino para que de esta manera se absorban menos nutrientes y de esa forma pues se produzca la reducción del peso. Ahora, Oliver, pero pues esta reducción de la absorción de nutrientes, pues como ya lo mencionamos, pues también puede llevar a ciertas situaciones secundarias, ¿no? Que como bien lo mencionaste, requiere siempre del seguimiento, no solamente del cirujano, sino del nutricionista y demás.
¿Cómo revertir estos aspectos secundarios que derivan de esa mala absorción? Bueno, el paciente tiene que seguir una dieta balanceada y adecuada, óptima, en proteínas y en vitaminas. Pero estos pacientes también se justifica el uso de suplementos vitamínicos. Correcto. Y que son administrados por vía oral. Igual en los controles, si vemos que el paciente tiene anemia o tiene un déficit de hierro o de vitamina del complejo B, se justifica, además de la parte por vía oral, administrarlos por vía parenteral. Ok. Sí. Es decir, algo que tiene que quedar absolutamente claro es que las personas que optan por esta intervención quirúrgica obligatoriamente durante el resto de su vida prácticamente van a tener un seguimiento con el profesional que lo intervino y también con nutricionista para de esa manera hacer un control estricto de los niveles de vitaminas, de hierro y de otras cosas que potencialmente podrían verse afectados por una mala absorción y en función de eso pues recibir la suplementación. Que obviamente pues queda claro que es mucho más sencillo, como tú lo mencionaste previamente, pues que el tratamiento de otras complicaciones que potencialmente pueden no solo perjudicar la calidad de vida de las personas, sino que incluso provocar la muerte, como problemas cardiovasculares, neurológicos y demás. Correcto. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con esto que dicen muchas personas que luego de la cirugía se les cae el pelo o se les debilita las uñas, por ejemplo? Cuando el paciente ya superó la parte de recuperación de la cirugía y ya ha empezado a perder peso, puede presentarse pérdida de caída del cabello, pero es transitoria. Okay. Igual ahí a estos pacientes se les recomienda tratamiento suplementario con vitaminas del complejo B. Uh-huh. Es decir, esa pérdida de cabello responde está justamente... relacionada a la pérdida de peso y al déficit de vitaminas. De acuerdo. Ahora, ¿qué otra complicación, además de la que nos has comentado, tú has tenido en tu experiencia que afrontar en los pacientes sometidos a este tipo de intervención? Bueno, la verdad es que nosotros los cirujanos, nos encantaría decir que ninguna cirugía está libre, que no va a pasar nada, que no hay complicaciones, pero no es cierto. Toda cirugía tiene su riesgo de complicaciones. Entonces, la intención de evaluar al paciente antes de la cirugía es justamente minimizar a cero o cerca de cero los posibles riesgos. Okay. Igual durante la cirugía se pueden presentar complicaciones, a veces sangrado de la línea de sutura, que es lo que puede pasar. Y uno como cirujano toma siempre la medida de antes de terminar la cirugía ver que no haya ninguna superficie sangrante. Okay. Personalmente no he tenido complicaciones. Okay. No estamos libres de que puedan aparecer. Mientras más pacientes operamos, más probabilidades hay de que puedan aparecer. Pero se describen, por ejemplo, la manga gástrica es una cirugía más técnicamente más fácil de hacer. El bypass gástrico es una cirugía técnicamente más difícil de hacer. Más compleja. La manga gástrica tiene menor riesgo de complicaciones quirúrgicas y el bypass gástrico tiene mayor riesgo. Okay. Al cambiar la estructura digestiva en el bypass gástrico se pueden formar hernias internas. Okay. Igual uno como cirujano trata de evitarlas cerrando las brechas intraabdominales que se producen con esta cirugía. Pero son complicaciones que pueden presentarse. De hecho, justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer es si en algún caso habría la necesidad de reintervenir a una persona que ha sido sometida a este tipo de cirugía. Cuando hay la necesidad, hay que hacerlo. Si luego de una cirugía bariátrica el paciente tiene un sangrado, hay que reintervenir para controlar el sangrado. Si el paciente luego de la cirugía tiene una fuga de una brecha de la anastomosis, hay que reintervenir al paciente para solucionarlo. Si tiene una hernia interna que no se presentan por lo general inmediatamente en el postoperatorio, sino a los meses o inclusive al año, el paciente puede tener una necesidad de reintervención y es necesario hacerlo. Y parte de ser especialista incluye eso. O sea, no solo hay que operar al paciente, sino tenerlo y solucionar sus posibles complicaciones. Correcto. Eso es parte de ser especialista. No Así solo es. Atender al paciente antes de operarlo, sino después de operarlo y tratarlo. Y una pregunta,
¿esta intervención es abierta? Es decir, ¿tú abres el abdomen para poder hacer todo esto o puede hacerse vía laparoscópica? Ya, esta cirugía actualmente se hace por vía laparoscópica, ¿no? Okay. Con la intención de que el paciente tenga poco dolor después de la cirugía, uh-huh. se recupere rápidamente a sus actividades. El paciente se opera de un procedimiento bariátrico en 7, 14 días, está en sus actividades cotidianas. Okay. Está hospitalizado solo 24 o 48 horas y la recuperación es absolutamente rápida. Históricamente esta cirugía se hizo al principio por cirugía abierta, okay. pero con la evolución de los procedimientos mínimamente invasivos se hace actualmente por vía laparoscópica. Tanto la manga bypass como gástrico, el bypass gástrico y hasta sus complicaciones se pueden solucionar por vía laparoscópica. También vía sí, por vía laparoscópica. Sí. Mira, qué interesante. Es decir, cuando hablamos vía laparoscópica, para nuestros amigos televidentes, pues hay que aclarar que es una intervención en donde, pues en vez de abrir la pared abdominal, ¿sí? lo que se hace es introducir por unos pequeños, por unas pequeñas incisiones que se hacen en la pared abdominal, pues una cámara primero, una cámara digamos con una fibra óptica para poder visualizar el contenido intraabdominal y pues en los otros agujeritos pues en lo que se introducen son las pinzas y demás que se utilizan todo esto para trabajar en un ambiente digamos que mucho más seguro y con menor probabilidad de complicaciones, ¿no? Correcto, correcto. La cirugía laparoscópica facilita la recuperación al paciente y facilita también el trabajo del cirujano, uh-huh. porque es más fácil técnicamente hablando, abordar el abdomen por vía laparoscópica que por vía abierta. Yeah. Más aún en pacientes que tienen una pared abdominal grande, obesos. Bueno, y en estos dos minutitos que nos quedan, Oliver, ¿qué recomendaciones generales tú les darías a aquellas personas que en este momento se encuentran con una situación en donde pues, han estado constantemente probando una tras otra dieta y ven que su obesidad no cede y además son diabéticos y demás? Bueno, el paciente debe informarse sobre uh-huh. esta cirugía. Uh-huh. Y la mejor manera para poderse informar es acudir a la consulta. El paciente debe ser evaluado por el cirujano, debe ser evaluado en su conjunto con otros especialistas para poder llegar a esta cirugía. Y la verdad es que mientras más jóvenes se operan los pacientes obesos, uh-huh. mayores son los beneficios. Sí se operan pacientes mayores con obesidad y diabetes, pero la intención es tener un paciente obeso, bueno, puede ser diabético y evitar que aparezcan las complicaciones. Si yo tengo un paciente que tiene 60 años, que es obeso y es diabético y ya tiene un problema renal y tiene insuficiencia renal crónica, lamentablemente esta claro. cirugía ya no es una opción. Uh-huh. Entonces la intención es operar obesos jóvenes o diabéticos jóvenes para evitar todas estas complicaciones. Correcto. Y la gente, la verdad es que nadie está dispuesto a operarse fácilmente, no es una cirugía de emergencia, pero la evidencia científica nos permite dar esta opción quirúrgica para poder tratar de manera definitiva a la obesidad y la diabetes y es una muy buena opción. Perfecto, bueno y con esto pues te agradezco, hoy hemos estado en compañía del doctor Oliver Toala, especialista en cirugía general y laparoscópica, hablando sobre la cirugía bariátrica. Muchas gracias por habernos acompañado. Listo, gracias, gracias, muy amable. Amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Y como siempre, mañana vamos a tener otro tema de salud de su interés aquí en su programa Vía Mejor. Así que con esto dicho, pues me despido de ustedes. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.